La actividad de hoy en el Museo Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico Sur es el comienzo de una serie de actividades en la cual la plataforma País Ciencia se suma a otras instituciones con el objetivo de brindar conferencias a estudiantes de escuelas secundarias con la idea de despertar vocaciones, de brindarles la posibilidad de conocer la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país y en mejorar la calidad de vida de la sociedad, de hacerlos reflexionar acerca de que la ciencia y la tecnología está presente en la vida cotidiana, en todo momento de la vida de los chicos que asisten a estas charlas, y de estimularlos para explicarles que hay un espacio y que el país está en condiciones de recibir a todos aquellos que tengan curiosidad y que sientan alguna afición por la ciencia o la tecnología, porque el momento actual brinda las herramientas adecuadas para que los chicos, independientemente de su condición social, puedan seguir una carrera universitaria vinculada con ciencia o tecnología. Bueno, fue una experiencia, como todas las de País Ciencia, extremadamente gratificante, ¿no? Poder interactuar con chicos que están terminando el secundario y ver la pasión que tienen por el conocimiento, las preguntas, el asombro que presentan hasta ante experimentos que mostramos con distintas filmaciones. Eso siempre es muy, muy interesante, muy gratificador, y me alegra que poder participar de estas cosas. Me tocó el honor y la alegría de inaugurar por parte de la plataforma País Ciencia y como miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas esta serie de actividades que se inician en el Museo Malvinas desde hoy y que van a durar todo el año. Me parece un valor muy importante salir a hablar con chicos jóvenes y que conozcan científicos, conozcan la labor de un científico, lo que hace un científico todos los días, que vean que ellos también pueden ser científicos, solamente tienen que tener curiosidad y querer hacerlo.